Erillos, hola, buen día, ¿cómo están? Una bienvenida no acostumbrada, porque de verdad yo suelo grabar un poquito antes, cuando vamos a viajar fuera del país, antes de este proceso del avión, pero no tuve tiempo de eso, porque duramos más de lo normal también en el chequeo. Estoy con mi tía querida Kika, que me está acompañando en este proceso del viaje. Y como les había comentado, vamos a Nueva York, específicamente, a unos cuantos compromisos. Pero uno de ellos es una sorpresa que he venido anunciando en el canal de YouTube. Les voy a dejar un poquito con el proceso del vuelo. Y ya, cuando estemos en el John F. Kennedy, en el aeropuerto de Nueva York, sí continuamos con el desarrollo de este video. Viajerillos, buen viaje, nos vemos ahora. Señores, bueno, ya aterrizamos. Aquí está un compañero del vuelo, Joshua. Joshua, ¿cómo te estás? ¿Todo bien? Bueno, bueno, desde que llegamos. Sí, sí, gracias. El respectivo aplauso, ¿verdad? ¿Tú vives aquí o vives allá? Aquí en Nueva York. Ya, ¿y naciste aquí? Sí. Ah, bueno, estaba de vacaciones ya. Sí, estaba de vacaciones. Bueno, pues nada, señores, aquí está mi tía también. Tía, ya llegamos, ya estamos aquí. Gracias. Señores, bueno, vamos ahora sí, ya inmediatamente salgamos aquí, vamos a dar contenido de verdad desde Estados Unidos y específicamente desde Nueva York. Por lo menos los primeros videos van a ser de Nueva York. Ya luego comenzamos a recorrer otros estados. Joshua, un placer. Espero que nos juntemos otro vuelo pronto por ahí. Por fin salimos del aeropuerto, ando con mi tío, el modelo de revista italiana. A ese no se le puede decir mucho eso, porque de una vez se mete en el personaje. Entonces vamos camino a su casa. Señores, este video, como yo le vengo, bueno, se dieron cuenta en la miniatura del video, se dieron cuenta, pero yo no le voy a dar muchos detalles de eso, que para mí va a ser un momento súper emocionante. Ahora todavía eso no ha pasado, lo vieron en la miniatura, pero en lo que llevo de video grabado eso no ha pasado. O sea, yo no sé cuál va a ser mi reacción, pero todo lo que pase se lo voy a mostrar por ahí y les voy a estar diciendo también cómo fue que todo eso sucedió. Y en el proceso, ya en Times Square y eso, les daré una sorpresita que a usted le va a gustar mucho. Mientras tanto, seguimos recorriendo Nueva York. Señora, buen día, hola, ¿cómo están ustedes? Ya oficialmente descansado en Nueva York. El día de ayer fue un poco cansón, la verdad, porque despierto desde las 3 de la mañana a aeropuerto y bueno, aproveché para descansar y ya sí, ya amaneció y ya hoy es el gran día, que como vieron en la imagen, como vieron en la miniatura de este canal, trata sobre que
cumplí un sueño que todavía yo no lo he visto. Todavía, o sea, a este momento yo no he ido ahí, pero sí lo vieron en la miniatura. Y es que mi canal va a estar saliendo en una de las principales pantallas de publicidad de todo el mundo, con el cual mucha gente sueña aparecer, sobre todo si son personas que trabajan, digamos, en los medios, en el entretenimiento, lo que sea, como es mi caso, que inicialmente comencé en la televisión, pero posteriormente pasé a la creación de contenido para medios digitales, específicamente el canal de YouTube. Es un sueño cumplido, y que yo les voy a ir detallando, los voy a ir poniendo en contexto de cómo pasó todo eso. Por lo pronto les adelanto que fue gracias a una empresa que se llama Welcome to Times Square, que les voy a dejar su cuenta de Instagram por ahí, vayan inmediatamente, y también a Juanma Salazar, my bro, mi querido amigo. Todo esto fue posible y bueno, vamos para allá y vamos a ver qué tal sale todo. Welcome to Times Square es una empresa que maneja una de las principales pantallas de Times Square, como le comenté anteriormente. Los que ya han estado por esa zona, por las 42 en Nueva York, van a reconocerlo por las escaleras rojas que están ahí, están muy cerca de esas escaleras rojas muy famosas. Y yo recibí la oportunidad de estar un día completo saliendo una vez por hora en esa pantalla. Pero hay unos datos muy importantes sobre eso que yo les voy a comentar y que a usted le va a interesar muchísimo más adelante. Por lo pronto, vamos para allá. Señores, yo hace rato ya que estoy por acá, por Manhattan, pero llegué a una hora que el sol estaba muy fuerte, y lo que hice fue comenzar a dar una vuelta con Leo, con my bro Leo, que está aquí. Hace rato, bueno, no pudieron ver a Joan en este video, lo van a ver en un clic que voy a incluir más adelante, porque yo fui a Times Square y grabé ya, o sea, ya pude ver por primera vez el anuncio en la pantalla allá. Señores, yo no puedo describirles lo emocionado que yo estaba, y ustedes lo van a ver en ese momento. Yo se lo voy a poner por aquí ese video, pero lo que voy a hacer ahora es que voy otra vez para la 42 para así presentarles el anuncio mío ahí, en una de las pantallas más famosas de todo el mundo en Times Square, y sobre todo ahí al lado de esa escalera roja. El que ha venido a esa zona ya conoce el área que le estoy diciendo, por la séptima con 47 más o menos. Entonces para allá vamos. Eso mismo, señora, Nueva York, ¿usted sabe? Señores, algo que yo no había visto aquí en todas las visitas que tengo haciendo a Nueva York, que ahora me sorprende, veo que esta es la octava, ¿verdad? Sí, la octava avenida está cerrada completamente, lejísimo ya, la convirtieron peatonal. Me dice Leo que esto lo están haciendo en Nueva York de hace un tiempo para acá, que eligen una calle en una fecha específica del año y la convierten peatonal, que me parece muy bien porque también la convierten como tipo como bazar. Hay mucha gente pone sus tiendas en los laterales y se encuentran muchas cosas, y normalmente en este tipo de actividades sí se encuentran muchas cosas a buen precio, o sea que es un buen entretenimiento también para la gente de Manhattan y de los alrededores venir a actividades como esta. Ya nos estamos acercando a Times Square, ahora les muestro mi anuncio en una de las pantallas más importantes del mundo. Señores, estoy feliz. Señores, entré con Leo a un negocio de un amigo de él que está muy lindo y está muy bien ubicado, que está en la octava avenida con 44. Octava avenida con 44. Tiene como dos nombres diferentes porque tiene varios ambientes. Hay esta parte de aquí que es como restaurante, ¿verdad? Pero hay otro ambiente ahí atrás que se lo voy a enseñar. Pero aquí, déjame presentarle al propietario del negocio. Jesse. Él es Jesse. Él es Omar. Omar es una de las caras de este negocio acá, que me ha gustado mucho. Pero Omar, yo quiero que para todo el público que ve en República Dominicana y en el extranjero también, ya yo le dije la dirección, pero para que lo invite al negocio acá. Pues que les digas que aquí es la mejor pasta que pueden comer en Times Square. Ah, para los amantes de la pasta, Omar nos dijo que ese... Y las pizzas también. Ese es Michael. Muy famoso, pizzero aquí en Manhattan. Uno de los mejores pizzeros de Manhattan, Michael. Tenemos pizzas individuales. La pasta, el risotto es nuestro buque insignia.
tenemos steak, salmón, lo que queráis. Entonces, bienvenidos. Es restaurante y bar, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Okay. El bar al lado. Ahora se el Aaron Bar, sí, perfecto. Míralo, gracias, Gracias a ti, Omar. Un placer, amigo, un placer. Michael, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias. El forno, ahí era que estábamos ahora mismo, allá adentro, Hell's Kitchen. Entonces, esta parte es la parte del restaurante, que está aquí, que fue donde comencé, y aquí está el bar, que fue por donde salimos. Está muy chulo, de verdad, estaba con 44, ya saben. Entonces vamos ahora para el área de la pantalla. Ya sí estamos en Times Square, y solamente estoy esperando. Este video mío, esta promo, está saliendo al minuto 2 de cada hora, durante las 24 horas de hoy sábado, y es en esa pantalla. En esa misma pantalla está saliendo la promoción de Viajerillo. Señores, ustedes se imaginan, o sea, en Times Square, una cosa que yo probablemente ni siquiera me pasaba por la cabeza hace un par de años, que yo podía tener, que mi cara iba a estar saliendo en una de esas pantallas. Y sí, señores, se logró. Por eso yo le digo, como comenté en Instagram, a los soñadores, sueñen, olvídense de eso, porque hay gente que no puede ver más allá de lo que su vista alcanza en el horizonte. Sin embargo, todas las personas que han sido relevantes durante toda la historia del mundo, son personas que muchos de ellos lo tildaban de loco y de soñadores, y de que tenían solamente sus manos en las estrellas y no los pies en el suelo. Usted puede tener sus pies en el suelo, pero con la mano allá tocando la luna, alto, así como yo me la he pasado siempre, y que hoy de verdad ha sido un día muy chulo, muy bonito, en el que he estado muy contento al ver mi cara, al ver mi marca Viajerillo ahí, y un esfuerzo que ha sido de todos, con ayuda de todos ustedes, de los casi 9000 suscriptores. Probablemente ya a la hora de publicar este video ya seamos un poco más de 9000. Entonces, les muestro el video en un ratito. Mi Viajerillo, aquí estamos en la pantalla de Times Square. Aquí está Viajerillo, aquí está la marca. Señores, qué felicidad, de verdad. Un sueño más cumplido, uno de los sueños más importantes para mí, para el canal, y gracias a ustedes, a los 9000 suscriptores que tenemos el día de hoy, que han hecho eso posible. Aquí está, que han hecho eso posible en la pantalla, en una de las pantallas más importantes de todo el mundo. Gracias, Welcome to Times Square. Gracias, 786 Abogados, que fueron las personas que, déjeme voltear la cámara, que fueron las personas, señores, que hicieron esto posible, de verdad. Yo no quepo de la emoción, y eso va a estar saliendo todo el día, todavía hoy, hasta las 12 de la noche, al minuto 2 de cada hora. De verdad, si usted, que era el dato que quería darle, si usted cree que esto es solamente para personas que trabajamos en los medios, personas cantantes, influencers o cualquier parte del entretenimiento, no. Usted, cualquiera de mis suscriptores puede aparecer en esa pantalla que está ahí detrás. ¿Y saben cómo? Solamente comunicándose con la gente de Welcome to Times Square, que fueron los que hicieron posible esto para mí. 786 Abogados también. Juanma Salazar, mi querido amigo, my bro. O sea, todo en conjunto hicieron posible que Viajerillos pudiera estar acá. Y usted también, ¿sabe cómo? Vaya a la cuenta de Welcome to Times Square y ahí se podrá enterar de qué manera tan fácil su sueño, que en algún momento también fue mi sueño, igual puede hacerse realidad, de verdad. Los voy a dejar con un par de imágenes más de momentos en los que estuvo saliendo mi imagen, mi video en la pantalla de Times Square. Y continuamos, señores, con esto. Yo voy a disfrutar mi día porque, como dicen, me lo merezco. Seguimos. Ya llegó. Míralo allá. ¿Quién? En la pantalla. ¡Oh! ¿Y qué voy yo? Pero no era una celebridad, te lo dije. Mira. En esa pantalla no pasa cualquier cosa. Dale ahí. ¡Diablo! Dale ahí. Señores, 1,000,000 de gracias. De verdad, este día ha sido demasiado emocionante, demasiado bonito, con demasiadas cosas chulas. Y esto que ha estado pasando con el canal, de verdad que me siento muy bien. Gracias a todos ustedes que han estado apoyándome desde el día 1
hasta el día de hoy. Ya casi 9,000 suscriptores. Probablemente al momento de salir este video ya estemos en los 9,000. Muchísimas gracias a la gente de Welcome to Times Square y también a 786 Abogados, que fueron las personas que hicieron posible que durante todo un día nuestra imagen estuviera saliendo en una de las zonas publicitarias más importantes, más vistas de todo el mundo, de verdad. Y les acuerdo que usted también puede cumplir su sueño en realidad. Vaya a Welcome to Times Square, sígalo en Instagram y ahí están todos los detalles, los pasos que tiene que seguir para que esto sea posible. Que de verdad, señores, se los digo, puede ser muy posible. Yo aparecí en la pantalla de Times Square en Nueva York, un sueño hecho realidad. También su sueño puede hacerse realidad. Muchísimas gracias de verdad a todos. Voy para otro punto de acá para hacer la despedida. Bueno, señor, el día de hoy ha sido un poco agotador, pero ha valido la pena un montón, de verdad que sí. Yo estoy muy, he caminado mucho, duré todo el día, obviamente por obvias razones. No todos los días se sale en las pantallas de Times Square, una de las zonas publicitarias más famosas del mundo entero. Y señores, esto es solamente el inicio de muchas cosas que voy a estar grabando en Nueva York. Y no solo en Nueva York, sino también en otros estados. En este viaje voy a ir a un lugar que hace tiempo que quiero ir y es de las ciudades que todavía no conozco de Estados Unidos, que es a Boston, Boston, Massachusetts. Por allá voy a estar con unos familiares, voy a estar grabando unos 2 o 3 videos aproximadamente. Pretendo ir también a Dallas y a Chicago antes de regresarme a República Dominicana. Bueno, si este video ha sido de su agrado, como siempre, yo les voy a agradecer que me den un grandísimo like. Si no les gustó mucho, también pueden dar un dislike, ¿verdad? Eso se acepta aquí, funciona igual, de la misma forma. Que si aún no se han suscrito al canal, señores, por favor, suscríbanse. Ese es el mejor pago que pueden hacernos nosotros los creadores de contenido. Suscríbanse al canal, que esto uno lo hace con muchísimo esfuerzo para el disfrute de cada uno de ustedes. Nosotros obviamente lo disfrutamos mucho, pero también nos agotamos mucho y eso conlleva de gastos, de mucho esfuerzo económico también, para uno poder llegar a estos lugares, a otros lugares más lejanos también. A otros lugares más lejanos también, pero para eso necesitamos que esta comunidad siga creciendo. Que siga creciendo para que siga llegando más gente y de esa misma manera tengamos una mejor remuneración. Viajerillos, nos vemos en otro video más por algún lugar del mundo.